los que quieren matar gente XD, esta saga resultó más madura y fuerte que la anterior. Hasta ahí, todo bien, pero, en el año 2000, Keiji quería crear una saga de continuación de X, y creo, junto al estudio 3 de Capcom, la quinta entrega de la saga X, que sería la última, terminando con Zero muerto, X dispuesto a crear la paz, Sigma desaparecido por completo y la Tierra en periodo de cambio, para crear la saga Megaman Zero, para la PS2.